Bueno, arrancamos con un nuevo directo nutritivo. Ya sabéis que son entrevistas que hago a distintos profesionales de la salud, donde la intención es que os nutráis de información interesante para que toméis mejores decisiones y que tenga un impacto muy positivo en vuestra salud. En este caso, os voy a traer a un médico estético y la razón es porque muchos ya sabéis que soy profesor en un máster de medicina estética, donde yo imparto la asignatura de nutrición. Y desde que estoy de profe en este máster y que estoy en contacto con todo este ámbito, me genera una enorme curiosidad y creo que os vais a poder beneficiar muchísimo de una información que os va, pues, a ayudar, primero, a aclarar bastantes dudas. Segundo, a que si queréis recurrir a la medicina estética podáis hacerlo de la mejor manera posible, es sabiendo detectar a un buen profesional, conociendo ya previamente qué tratamientos podríais de los cuales qué tratamientos hay de los cuales os podríais beneficiar y muchas curiosidades que creo que van a ser bastante buenas. Así que nada, ya entra ahora mismo nuestro doctor. Creo que está ya a puntito de entrar. Doctor Castillar. Ahí lo tenemos. Muy buenas. Hola Roberto, muy Voy a ajustar un buenas. poco. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas ganas de que nos cuentes muchas cosas interesantes, importantes y creo muy importantes para nuestra comunidad y que va a permitir, pues como estaba explicando, pues tomar muy buenas decisiones lo que respecta a la medicina estética. Me gustaría, ante todo, para que la gente pueda valorar al máximo la información del pedazo de profesional que eres, que te presentes, que nos cuentes un poco cuál ha sido tu recorrido y ya empezamos con las preguntas. Bueno, primero quiero agradecerte por esta gran invitación. Para mí es un auténtico placer estar aquí contigo. Y bueno, yo soy Johnny Castellar, soy colombiano, trabajo en Barcelona, soy oftalmólogo, especialista en cirugía oculoplástica y también en medicina estética, principalmente de cara. Y nada, trabajo, tengo mi propia clínica en Barcelona desde hace más de 5 años, me dedico exclusivamente al mundo de la estética y nada, espero poder ayudar a, como bien dices, a educar un poco y que las personas sepan tomar buenas decisiones a la hora de acudir a un médico estético. Genial. Lo primero que me gustaría que nos contases, Johnny, es porque creo que una de las cosas que más le cuesta a la gente es identificar exactamente qué es la medicina estética, porque creo que incluso a veces se confunde excesivamente con la cirugía. Entonces, me gustaría, de forma lo más simplificada posible, obviamente entiendo que pueda ser algo bastante extenso y complejo y elaborado de desarrollar, pero de la forma más simplificada posible para que la gente conozca sobre todo los límites y no confunda la medicina estética con otras disciplinas. Sí, yo podría decirte, Roberto, que la medicina estética es la medicina de la felicidad y la belleza. Es esa rama de la medicina que se encarga de prevenir y mejorar los signos del envejecimiento utilizando procedimientos mínimamente invasivos en la consulta y los diferencia de la cirugía estética en que no es necesario entrar a un quirófano. Son pequeños procedimientos que hacemos en la consulta de forma rápida que te permiten verte y sentirte mejor. O sea, entiendo que son tratamientos no invasivos, totalmente ambulatorios, que te permiten, pues, tal como entras, salir igual, prácticamente igual de fresco o fresca. Exactamente, tal vez con algún pequeño hematomita o con un poco de inflamación, pero no como no es el proceso que requiere una cirugía. Claro, es que sobre todo que me parece súper interesante que la gente les quede claro, porque muchas veces como que se mete todo en el mismo saco, ¿no? No, medicina Exacto. estética, pues, operaciones. Entonces, me parece súper interesante. Y comentabas que para, por ejemplo, una de las aplicaciones sea la prevención del envejecimiento, pero incluso creo que es súper interesante también como para mejorar lo que puede ser una percepción de un defecto, ¿no? Que no esté condicionado por la edad. Exactamente, sí. Incluso cada vez más la medicina estética se realiza
en pacientes jóvenes, ya que nos permite con procedimientos muy sencillos mejorar pequeños defectos que a lo mejor para alguien puede ser una tontería, pero para otra persona puede ser un complejo. Y sin necesidad de pasar a un quirófano con un par de pinchacitos o con un par de procedimientos, podemos ayudarle a esa persona a que no solo que se vea mejor, sino que se sienta mejor y se desarrolle mejor en distintos ámbitos como el profesional, el ámbito amoroso, en sus relaciones interpersonales. Genial. O sea que ya no es una cuestión solo de afrontar un problema y darle solución, sino incluso algo preventivo, ¿verdad? Exacto, sí, nosotros en el proceso de envejecimiento, toda la cara o todo el cuerpo va teniendo distintos cambios que están científicamente estudiados y con distintos procedimientos de medicina estética podemos actuar para enlentecer la aparición de esos síntomas, de esos signos, perdona. Genial. Y me encantaría que explicases cuáles serían esos principales tratamientos, es decir, los tratamientos más demandados, los que más te piden a ti en consulta. ¿Cuáles serían? Mira, los voy a dividir por cada zona de la cara. Yo Vale. específicamente me dedico a la cara, entonces voy a hablar un poco de cada una de las partes de la cara, empezando por los Genial. músculos. Cuando nosotros gesticulamos, los músculos arrugan la piel y eso hace que se generen arrugas de expresión. Por ejemplo, cuando yo genero aquí, pues me sale una pequeña arruga. Si no en este caso yo tengo esto bloqueado un poco con Botox, no se nota mucho, pero si no lo tuviese, seguro que generaría una contracción bastante fuerte y se me generaría una arruga de expresión. Para prevenir que estas arrugas de expresión no se conviertan en arrugas fijas, es decir, que salga como una cicatriz, una línea sin gesticular, utilizamos Botox, toxina botulínica, que es un producto que se ha utilizado en medicina desde hace muchos años en neurología, en oftalmología, en distintas disciplinas médicas, que nos permite bloquear los músculos. De esta forma prevenimos que las arrugas de expresión no se conviertan en arrugas estáticas o fijas. Y lo utilizamos principalmente en las arrugas del entrecejo, de la frente y de las patas de gallo. No sé De si me he acuerdo. explicado bien. Sí, es lo que sería la parte que rodea los ojos y frente, ¿no? Exactamente. También tiene otras aplicaciones, como en el bruxismo y en otras zonas de la cara, pero en general lo utilizamos para esto. También tenemos los rellenos, los inyectables. Cuando nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo grasa y hueso, principalmente de la zona del pómulo, de la fosa temporal, bueno, en distintas zonas de la cara. Y con inyectables como el ácido hialurónico podemos reposicionar esos volúmenes. El ácido hialurónico es un componente natural que todos tenemos en el cuerpo que nos permite voluminizar e hidratar las zonas donde lo coloquemos. También, bueno, aquí con el ácido hialurónico, con otros rellenos como la hidroxiapatita cálcica o la policaprolactona, podemos voluminizar. Algunos en mayor medida que otros. Y con esto estaríamos trabajando la pérdida de hueso y de grasa que tiene la cara en el proceso de envejecimiento. Entonces, ya hemos hablado de los músculos que los tratamos con Botox y de los volúmenes que lo podemos trabajar con inyectables voluminizadores. Y por otro lado, tenemos que trabajar la piel, porque la piel también sufre. Lo podemos trabajar con distintos dispositivos láseres, con tratamientos de limpieza facial. Y principalmente a mí me gusta trabajar mucho los inductores de colágeno, que son productos que inyectamos por debajo de la piel para que la piel estimule nuevamente colágeno y esté más tensa, más luminosa, más pulposa y más bonita. Y pues de esa forma trabajamos las distintas estructuras de la cara, consiguiendo prevenir el envejecimiento y que la cara se vea más radiante, siempre buscando respetar las proporciones y buscar una cara con mucha armonía. Claro, porque entiendo que muchas veces ese miedo que pueda tener la persona a someterse a la medicina estética es perder un poco, ¿no? Esa percepción de su yo, ¿no? Y que vea facciones excesivamente exageradas o que pierda incluso un poco, ¿no? La imagen que tenía, esa, la percepción de imagen que tenía propia, ¿no? Y que vea como cosas muy exageradas, que es lo que hemos visto a veces en televisión o en personas, sobre todo que en pues estrellas de cine y demás, que son las personas más, digamos, que más puedan destacar, que se hayan sometido a la medicina estética y que hayan tenido pues un mal trabajo, que luego hablaremos también de eso un poco, y que eso pues genere un poco de rechazo. O sea que es importante Exacto. esa naturalidad de la que comentas. Sí, eso es muy importante. La medicina estética ha sido un poco demonizada porque anteriormente existían muchos tratamientos que eran permanentes, que generaban deformidades en la cara, que no eran nada naturales. Y pues eso hizo que la medicina estética tuviese
Cada vez se va recuperando más, pero es verdad que en algunos sectores de la población está un poco mal vista. Pero es importante que todos tengan claro que la medicina estética ha evolucionado muchísimo, que ahora existen unos productos maravillosos. Es verdad que en algunos pacientes que se ven en la calle o en la tele están con tratamientos mal hechos o con exceso de producto, pero hay muchas personas que también vemos en la tele o en la calle que decimos, wow, mira, qué guapos, qué labios tan bonitos, qué cara tan bonita, y tal vez están retocados completamente, pero no se les nota, porque la buena medicina estética es esa, en la que no se nota que están retocados. Pero como lamentablemente vemos los que están mal, pues cuando tenemos muchas Generalizamos. personas, generalizamos, exacto. Y algo que me pareció muy interesante que hablabas era sobre, de la parte de los rellenos, era sobre los inductores de colágeno. Porque, ¿qué ocurre con el colágeno con la edad? Sí, a partir de cierta edad todas las personas perdemos la producción, no la vamos perdiendo progresivamente y además perdemos la calidad y la cantidad, no solo la cantidad de colágeno. Y eso hace que la piel pierda elasticidad, firmeza y que se vaya derritiendo un poco. Con el envejecimiento se van derritiendo los tejidos internos, pero también la piel. Y con estos inductores la estimulamos nuevamente para que la piel recupere su grosor y su tensión. Genial. Y respecto al ácido hialurónico, ya más o menos aquí se ha interpretado, se ha entendido, pero claro, me gustaría que lo recalcases. Se tratan de sustancias reversibles, Sí. ¿cierto? El ácido hialurónico, sí, afortunadamente, y es una de las grandes ventajas que tienen los tratamientos con ácido hialurónico, es que se van metabolizando progresivamente. Y si algo no estuviese bien, existe la hialuronidasa, que es una enzima que se puede inyectar en la zona donde está el ácido hialurónico y se va a disolver en cuestión de horas. Genial, o sea que ante ese miedo que pueda tener la persona de que el resultado no sea 100% de su gusto, hay un remedio casi inmediato, por decirlo entre comillas, que permitiría pues echar atrás, ¿no? Ese tratamiento. Exacto, no es un tratamiento que se deba utilizar de forma, se puede utilizar de forma habitual, pero que tampoco se tiene que banalizar porque también puede tener efectos secundarios, pero sí es verdad que nos da tranquilidad a la hora de hacer un tratamiento, puesto que nos lo permite disolver en cuestión de horas. Claro, Entonces, estamos porque bien. yo recuerdo cuando era pequeño como que era muy popular escuchar el término silicona, ¿no? En la Exacto. medicina estética. Sí, Y entiendo que esta sustancia sí que era irreversible. Perdóname un momento, que esto se me está cayendo un poco, Roberto. Tranquilo, no te Perdón, preocupes. perdón, perdón. Son siempre los pequeños Sí, mira, momentos hace algunos técnicos. años se trataban las caras con silicona, con biopolímeros, que eran sustancias que no se podían reabsorber, que solo las puedes extraer con cirugía. Y claro, cuando si un paciente estaba bien, era una maravilla, pero si migraba, por ejemplo, a la zona del pómulo, le quedaban a los pacientes bultos terribles o en los labios. Todavía hay muchos pacientes que tienen silicona en los labios llenos de bultos, llenos de deformidades, y pues muchos creen que es ácido hialurónico que se ha colocado mal y no es así. O sea que, claro, y es algo que, a no ser, como bien comentabas, que si no se someten a una cirugía, es decir, algo ya muy invasivo, no podrán remediarlo. Muy interesante. Y respecto a, entiendo que el Botox ocurriría lo mismo, es algo reversible, es algo que después, o sea, no se va a quedar bloqueado de por vida, esos Exacto. tejidos musculares. Así es. A diferencia del ácido hialurónico, el Botox no tiene un antídoto. Si hay un problema con el Botox, no tenemos una sustancia que la puedas aplicar y revertir el efecto de la toxina. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, el gran problema que tiene el Botox es que dura muy poco. El Botox dura de 2 a 6 meses. Generalmente, a los pacientes les dura unos 4 meses. Nunca, es muy raro que haya un problema importante por el Botox, pero si existiera, en 3, 4 meses ese problema desaparecería. De ahí la importancia también de estar en las manos de un buen profesional. Porque un ejemplo de una mala praxis con un mal tratamiento con Botox, ¿qué podría ser? Mira, el miedo más frecuente a la hora de utilizar Botox es que el producto migre un poco y paralice el músculo elevador del párpado superior y se genere lo que le llamamos una ptosis palpebral,
que es el párpado caído. Esto es muy raro, por eso, además de saber, de tener conocimientos muy precisos de la anatomía y aplicar la toxina justo donde nos interesa, es importante que los pacientes cumplan las recomendaciones post-tratamiento para evitar que el producto migre y se generen estas complicaciones. Esta es la complicación más importante. Algunas veces queda tal vez una ceja más alta que la otra o un poquito de peso en el párpado superior, pero si se hace bien es muy poco probable que esto suceda. O sea, insisto en que la importancia de que te lo haga un profesional realmente con mucha experiencia y con una formación muy precisa. Respecto a los rellenos, me gustaría rematar un poco más. ¿Nos puedes contar un poco ejemplos de relleno, de zonas en la cara, las zonas que más se suelen rellenar? Por ejemplo, yo conozco el típico el popular, el de pómulos, pero ¿qué más zonas serían las que más rellenas, por decirlo en forma simplificada? Mira, se puede trabajar prácticamente toda la cara. Yo en mi consulta, como soy cirujano oculoplástico y antes de dedicarme a la medicina estética me dedicaba a la cirugía de párpados, tengo muchos pacientes a quienes les hago rellenos de ojeras. Anteriormente para la ojera no había nada y esas caras cansadas no se podían solucionar. Ahora, afortunadamente, con el ácido hialurónico podemos conseguir unos resultados muy buenos, muy naturales y descansar todo el área de la mirada. En general, el relleno de ojeras lo hacemos muchísimo, también el diseño de labios, que también nos permite, además de conseguir un labio más bonito, más voluminoso, también nos permite mejorar muchísimo la hidratación. Como te comenté anteriormente, el ácido hialurónico es una molécula que capta mucha agua e hidrata las zonas donde la coloquemos. Y en el caso de los labios, cuando hacemos un diseño de labios, mejora francamente la hidratación. También una zona donde comúnmente colocamos ácido hialurónico es en la zona del pómulo, toda esta zona, que es donde perdemos más grasa y hueso de forma más temprana y gracias a esto pues se genera en gran parte la flacidez. Cuando colocamos hialurónico en esta zona podemos levantar un poco la cara y darle soporte para que la flacidez no vaya más. También podemos trabajar zonas como el surco nasogeniano, la zona de la fosa temporal, darle proyección al mentón, sobre todo en pacientes que tienen retrognatia, que tienen el mentón muy, muy metido, podemos proyectarlo y darle muchísima armonía a la cara. O sea, qué interesante. Y claro, estás hablando de que el ácido hialurónico capta agua. Entiendo que entonces esto es un proceso que el resultado final no es en el momento en el que realizas las inyecciones, sino cómo ocurre exactamente. Claro, el ácido hialurónico. Existen muchos tipos de ácido hialurónico y es verdad que para valorar el resultado definitivo, a mí siempre me gusta decirle a los pacientes que tenemos que esperar unas 3 o 4 semanas, porque siempre que hay una infiltración con una aguja y un proceso inflamatorio, el material tiene que integrarse en la zona donde se aplica y muchas veces el resultado inmediato no está maximizado por la inflamación. Por eso cuando todo se pone en su sitio, todo se ve mucho más natural y con más armonía. Genial. Comentabas que me ha parecido también bastante curioso y creo que es importante recalcar tu especialidad. O sea, también me comentaste que tienes una hiperespecialidad. Sí, yo ¿Qué hice la. ventajas Ah, perdón, sí. pueden representar en tu caso, porque entiendo que médicos estéticos, ahora entraremos un poco en cómo detectar a un buen médico estético, ¿cuál sería la formación, el camino de la formación? Es decir, ¿únicamente con ser médico ya puedes optar a ser médico estético directamente? ¿O hay alguna especialidad? La medicina estética no es una especialidad vía MIR como las otras especialidades como la oftalmología, la cirugía plástica, la dermatología. Para ejercer como médico estético tienes que hacer un máster y distintos entrenamientos para poder ejercerlo de forma óptima. De acuerdo. Y en tu caso, como, sabes que no como es Oculoplástico. oculoplástico. Oftalmólogo especialista en cirugía oculoplástica, la cirugía reconstructiva y estética del área periocular. Entiendo que tienes un conocimiento todavía más profundo del que se pueda tener en lo que es toda la anatomía de la cara. Eso en
desde tu experiencia, ¿crees que te dan más ventajas incluso para ser todavía más preciso y meticuloso en tu trabajo? Sí, sin duda. Yo durante 4 años hice la especialidad de oftalmología, en la que teníamos que hacer cirugías intraoculares utilizando materiales muy finos, haciendo cirugías dentro del ojo que requieren una precisión absoluta. Y luego con la subespecialidad en cirugía oculoplástica, me acostumbré durante muchos años a hacer reconstrucción en toda esta zona, en toda la zona periocular, lo cual me exigía tener unos conocimientos muy precisos de la anatomía facial y de la anatomía periorbitaria. Y pues esto sin duda, en el momento de ejercer la medicina estética, me ha dado ciertas ventajas, ya que no solo tengo el concepto de cómo se ve la cara por fuera o cómo se comporta desde la piel, sino de cuando yo estoy haciendo un tratamiento, sé exactamente dónde lo estoy poniendo, cómo se ve esa estructura, cómo se ve ese ligamento por dentro, cómo están las bolsas palpebrales, por ejemplo. O sea, tengo como una visión real de todos los planos en los que estoy colocando los rellenos No, o porque cualquier tratamiento. yo creo que la gran mayoría en algún momento hemos conocido a alguien o hemos oído de algún caso de alguien que se ha sometido a un tratamiento y que ha sido un resultado desastroso. Incluso tienes en tu perfil, y además os animo a todos que empecéis a seguir al doctor porque en su Instagram tiene unos casos que es realmente llamativo. O sea, primero, de forma general, el beneficio tan potente que se pueda generar en una persona el bienestar, tal como ellos experimentan de esa mejora estética. Pero incluso había un caso de una chica que tenía el rostro prácticamente deformado por una mala praxis y que en tus manos, gracias a ti, ha conseguido ya no solo revertir todo ese mal tratamiento, sino verse incluso mucho mejor que antes al mal tratamiento. O sea, que has conseguido hacer que la curva no solo vuelva a remontar, sino dispararla. Creo que es súper importante en este caso, primero, saber a quién acudir, porque yo creo que a día de hoy me cuesta ya pensar, no sé si tú eres consciente de que había gente que incluso en peluquerías pinchaban Botox, que eso yo lo escuchaba. Que peluqueras, personas que se dedicaban a hacer, incluso esteticienses, técnicos en estética, se dedicaban a pinchar Botox. Esto creo que a día de hoy la gente creo que ya es más o menos sensata para detectar que esto no, que esto forma parte de la medicina y por tanto tiene que ser un médico. Pero incluso dentro de trabajos de médicos, ¿cómo podríamos hacer, Johnny, para intentar, o qué signos en una consulta de un médico estético, deberían alertarnos qué cosas deberíamos exigirles a un médico para asegurarnos que estamos en buenas manos? Sí, bueno, antes de decirte lo del médico, quiero puntualizar que cada día, bueno, cada día no, pero con mucha frecuencia recibo pacientes que se han hecho tratamientos de medicina estética en peluquerías. De hecho, Sí. esa paciente que me has comentado, que tenía la cara completamente desfigurada, fue tratada con varias jeringas de ácido hialurónico por una peluquera que inicialmente fue a la consulta por hacerle un par de cositas. Y poco a poco la fue convenciendo para que dejara inyectarse la cara con ácido hialurónico. Quiero aprovechar, y creo que esto es lo más importante de este directo, para recalcar que la medicina estética necesita mucha precisión. Si se inyecta ácido hialurónico dentro de una arteria, puede generar complicaciones muy graves como ceguera, como necrosis, que es la muerte de los tejidos, como accidentes cerebrovasculares. Es algo muy delicado y la gente muchas veces se deja convencer de esteticistas o de profesionales que no tienen el entrenamiento para hacerlo. Entonces, de base, solamente lo pueden hacer médicos y en el caso de los dentistas, de los odontólogos, en el tercio inferior de la cara. Pienso que es fundamental para elegir un buen profesional, además de guiarte por sus redes sociales, ver sus trabajos, que esto no lo es todo, porque incluso a mí muchas veces me han mandado capturas de médicos prestigiosos que utilizan mis casos y los publican como si fuesen ellos, o incluso otros doctores que utilizan mis casos para hacer publicidad en Google. Pero bueno, aún así, las redes sociales creo que pueden ser una buena vitrina para darte cuenta de cómo trabaja el doctor.
También es importante ver las reseñas en Google, por ejemplo, que también te da una información real de cómo se han sentido estos pacientes. Pero lo que yo considero fundamental y creo que es lo que tiene que tener en cuenta cada paciente a la hora de tomar una decisión es visitarse con el médico, ver qué tanta confianza le transmite y sobre todo, pienso que es fundamental cuando preguntarle al médico por las complicaciones. Yo creo que un médico ético y un médico que sabe lo que hace y un médico que es consciente de todas las repercusiones que puede traer un tratamiento de medicina estética, tiene que ser sincero con los pacientes y decirles que todos los tratamientos pueden tener complicaciones leves, moderadas y graves, que es muy poco probable que existan esas complicaciones graves y que le dé esa tranquilidad. Yo cuando voy a un médico y me dice las complicaciones que puedo tener, siento mucha más confianza que en uno que me dice, no, esto no pasa nada, pínchate que esto está, y no es así. Todo puede tener complicaciones y un médico tiene la obligación de explicarle a los pacientes cuáles son estas posibles complicaciones y la responsabilidad de saber corregirlas, porque de nada sirve que hagas un tratamiento precioso, pero si sale mal, no tengas las herramientas para corregirlo o incluso para solucionar problemas importantes como una reacción alérgica grave o algún problema que pueda presentarse en la consulta. De verdad, muchísimas gracias, por esta aclaración y vaya tela. No, no, pues fíjate que yo pensaba que ya era algo como de la década pasada, ¿no? El hecho de acudir a personas que, o sea, que directamente están desvinculadas con la medicina. A ver, me Hola. quedas un poco. Sí, no, perdón. Ah, sí. Me quedo Es muy, pensativo es. porque. Claro, tú Porque. pensabas que no, por eso me llamó la atención. Es que es muy frecuente, Roberto, es muy frecuente. De hecho, están viniendo ahora muchas profesionales de otros países que no son ni enfermeras, que son cosmetólogas, e incluso dictan cursos de medicina estética. Cursos. Es impresionante. De verdad que es sorprendente hasta el punto de que, o sea, parece a veces un poco un chiste, ¿no? Que la gente sea capaz, pero es cierto que si empiezas a pensarlo un poco, el desconocimiento, la falta de información, te puede llevar a esa sobreconfianza, porque obviamente la gente no tiene una educación, digamos, básica, muchas veces suficiente como para poder vincular y detectar qué cosas pertenecen a qué. O sea, un tratamiento facial donde te están pinchando, pues a lo mejor hay gente que no lo asocia a que eso tiene que ser un médico directamente, ¿no? Piensa que, bueno, es algo mínimo, es algo superficial, ¿no? Y no habrás consecuencias. Así que de verdad que me parece súper, súper interesante y te agradezco un montón que lo aclares porque realmente es algo que por desgracia yo creo que le debe ocurrir a mucha gente y que hayan grandísimos profesionales como tú, porque insisto, y quiero aclararlo, no traería al doctor si no tuviese el convencimiento de que es un grandísimo profesional y que toda la información que nos va a dar va a ser con la mayor honestidad posible, porque no solo traigo a grandes profesionales, sino también traigo a grandísimas personas como puede ser él. De hecho, me gustaría que nos contases un poco también, esto ya es un poco aparte del trabajo de la medicina estética, pero creo que habla también muy bien del grandísimo profesional que eres y, como no, pues me encantaría que la gente se quede, sobre todo con que si no conocen a nadie, si quieren tener un beneficio, quieren ser tratados a nivel médico, pues me encantaría que al menos no tomasen la mala decisión de acudir a alguien que únicamente porque es económico o tiene, tiene capacidad de poder manipular a la persona con facilidad y pueda acabar pues con un mal tratamiento. Me encantaría que tuviesen alguien a quien acudir, como sería en tu caso. Y me gustaría que nos contaras un poco así esas experiencias, bueno, esas actividades que tienes, por ejemplo, creo que la última ha sido en Haití, ¿puede ser? Una Sí. más reciente. Bueno, cuéntalo directamente tú. ¿Qué te cuento? ¿Lo que hacemos? Sí, Sí, vale. Pues nada, básicamente. desde que estamos en la residencia de oftalmología, colaboramos con una fundación que se llama Juntos Mejor y pues una o dos veces al año
con Jorge, mi pareja, y con otros oftalmólogos, vamos a Haití, allá en Rabel, que es un pequeño pueblo de Haití. Recordar que Haití es el país más pobre de América y el segundo más pobre del mundo, donde hay mucha violencia y pues mucha desigualdad y muy pocas prestaciones en servicios de salud. Y pues nada, vamos allí a llevar salud visual, un poco de alegría y un poco de felicidad a un pueblo que, si bien está muy con muchos problemas sociales, es muy feliz y que nos aporta mucho más de lo que nosotros le aportamos a ellos. Vi un caso de un hombre que lleva 15 años ciego y que Sí. gracias a esa labor benevolente pudo volver a Sí. ver. Porque claro, Sí, son eso personas es. que no tienen acceso a... Dime. Sí, es muy fuerte porque son casos que en cualquier otro lugar del mundo no existirían. Por ejemplo, el caso de ese hombre que era un pescador, era una persona que en España nunca hubiese estado ciega. La cirugía de la catarata es una cirugía sencilla que cualquier oftalmólogo hace. Y pues mira cómo es la vida y cómo son las injusticias de la vida, que allí algo que es relativamente sencillo, una persona de joven de 45 años llevaba 14, 15 años ciega sin poder trabajar, siendo una carga para su familia. Y bueno, tú no te imaginas lo gratificante que es cuando vamos y les ayudamos a solucionar estos problemas a estas personas, ver cómo les cambias la vida, cómo le das felicidad a familias completas, porque una persona ciega es una carga increíble. O sea, no solamente es el problema para la persona como tal, sino para todo su ambiente familiar. Y pues realmente es súper gratificante. En Semana Santa probablemente harán otra campaña. Creo que yo no podré ir, pero bueno, ya les estaré contando para que sigan todo lo que hacen con este pueblo maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo puede durar esa intervención? 20 minutos, 15 minutos en manos expertas. En menos de media hora le está solucionando un problema de 15 años. Es Exacto. brutal y por tu parte es maravilloso. Y si están, o sea, da esperanza en una sociedad actual que está un poco tóxica, da esperanza y bueno, se me pone hasta la piel de gallina de cuando lo estás contando. De ver que realmente siguen existiendo personas tan buenas, tan generosas como tú. Y yo creo que al final la calidad personal también ayuda a ser muy buen profesional y te permite también que el hecho ya no solo estar en manos profesionales y precisas, sino que la mente que está detrás de esas manos permita que se haga realmente lo adecuado. Porque una cosa que también quería preguntarte era... Dentro de ese procedimiento de acudir a un profesional, de acudir a un médico estético, por ejemplo, en tu consulta, bajo tu experiencia, ¿cómo es exactamente el procedimiento? Va la persona, te dice, mira, a mí me falta esto, lo otro, quiero que me pinches aquí, esto, me pinches aquí, lo otro, o directamente llega y dice, mira, me pongo en tus manos, que analízame, si tienes ahí un aparato, una cámara, lo que sea, dime por qué no me veo bien, qué me pasa. Bueno, la medicina estética es, perdón, esto se ve bien, es que estoy con el Sí, brazo sí, 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 sujetando, que estoy haciendo todo el ejercicio que no he hecho en el último mes, sujetando esto que se me está cayendo. Existen muchos tipos de pacientes. Hay pacientes que vienen por algo muy específico, como un diseño de labios, en quienes realmente lo que yo tengo que explicarles es que sean muy conscientes de las expectativas y los beneficios y todo lo que vamos a conseguir, cómo va a ser el proceso de recuperación. Y también otros pacientes que quieren una mejora global de su cara. En estos casos es cuando tenemos que centrarnos y dialogar muy bien. Yo tengo que escuchar al paciente qué es lo que espera de mis tratamientos y yo le tengo que decir lo que yo considero que es lo mejor para ellos. La medicina estética es medicina, no es una disciplina en la que se tiene que vender. Pienso que para que te vayan bien como médico estético y para que los pacientes estén bien, o sea, al final todos ganan, es fundamental que el médico se ponga la mano en el corazón y sea completamente sincero, que se genere esa relación de confianza y explicar y ofrecerle al paciente lo que realmente le va a ir bien. Muchos pacientes no saben, están muy perdidos en lo que realmente necesitan y muchas veces acuden a profesionales en los que simplemente quieren pinchar, pinchar, pinchar por facturar más y no consiguen los resultados que realmente el paciente estaba esperando.
También en la consulta es súper importante, ahora que me haces esta pregunta, el tema de la autopercepción. Es muy frecuente que vengan a la consulta chicas muy guapas que tienen una autopercepción completamente distorsionada. En estos casos también es súper importante que sepamos detectar ese tipo de pacientes y en ellos tenemos que ser más psicólogos que médicos estéticos, porque le tenemos que hacer entender que es preciosa, que tiene una cara casi perfecta, que tiene la piel muy bonita y que no necesita nada. Pero claro, cuando tienes una distorsión de la realidad es muy complicado. Yo siempre les explico a este tipo de pacientes, les digo, mire, es que para mí es más rentable pincharte y ganar dinero que estarte explicando que no lo necesitas, que ya eres guapa, que estás bien, guapa o guapo. Y nada, siempre cuando se hace bien, con un poco de tacto y le expliques al paciente realmente tu preocupación, yo creo que generalmente lo entienden bastante bien y muchas veces pues les termino recomendando que busquen ayuda con un psicólogo, con un terapeuta, porque es un problema importante. Qué bueno, porque me parece bastante, bastante curioso el hecho de que, pues, lo que comentabas, que haya personas que tengan esa, tal vez incluso esa cierta dismorfia, ¿no? Cierta pérdida de la percepción propia de lo que era lo normal, ¿no? Entre comillas, y incluso busquen cosas más exageradas, ¿no? Como un poco lo opuesto, ¿no? A lo que tienen. Si tienen una percepción de que tienen poco labio, pues a lo mejor quieren verse con un labio excesivamente grande, ¿no? Como que, porque lo veo un símil con la obesidad o con la mejora de composición corporal en general. También he tenido clientes donde que son personas que tienen una composición corporal donde podemos decir que son personas ya suficientemente delgadas y que buscan todavía más delgadez. Y tienes que explicarles y hacer un trabajo de decir, no, es que en todo caso lo que hay que hacer es ganar masa muscular, ganar peso, verte. Y creo que esa labor un poco de psicólogo que comentas, que obviamente es sin desplazarlos. Es decir, obviamente cuando tienes clarísimo que la persona antes que nada tiene que tratarse mediante un psicólogo, lo delegas para que se pueda ser tratado correctamente y ya después ves, ¿sabes? Intentas valorar qué puedes hacer. Pero sí que es cierto que intentar poner un poco límites y establecer a la persona en un punto de inicio adecuado, donde realmente se le explique sus necesidades, creo que es súper bueno. Y como bien comentabas, lo más fácil es llevar a cabo un tratamiento, ganarte tu dinero, pero por eso comentaba y recalco, cuando el profesional ya no solo es un grandísimo profesional por la precisión que tenga en su trabajo, sino también tiene esa parte emocional que permite ser honesto, ser empático y realmente ofrecer lo que la persona necesita, obviamente pues es muchísimo más enriquecedor y adecuado. Incluso creo que a largo plazo acabas trabajando más porque la persona acaba contenta, acaba realmente satisfecha, su entorno lo percibe y saben a quién acudir después cuando realmente necesitan a un buen profesional, independientemente de la disciplina que sea. Así es, sin duda. Y hablando de este tema, también quería puntualizar algo que cada vez es más frecuente y que me impresiona mucho, y es cómo muchas personas vienen a la consulta con la foto del filtro de TikTok. Es súper frecuente que vengan vengan a mi consulta, incluso padres con sus hijos de 14, 15 años. El doctor, mira, es que el niño se quiere parecer a esto. También mucha gente mayor, ¿eh? Las redes sociales sirven para muchas cosas, pero también están haciendo muchísimo daño. Creo que es súper importante que también todas las personas alimentemos nuestro amor propio y que busquemos en la medicina estética únicamente recuperar un poco lo que se ha perdido o mejorar pequeños detalles, pero no buscar un gran cambio, porque es una locura. Es impresionante de verdad cómo cada día es más frecuente las personas que quieren parecerse a los filtros. Y creo que es algo
que será cada vez mayor. Y ahí tenemos que estar los médicos también poniéndole stop y ayudándoles a que se sientan mejor y que busquen el camino de la autoayuda. Sí, creo que en esos casos está clarísimo que tienen que buscar un profesional y creo que vamos a peor, ¿eh? Todo, tal como está un poco planteado las redes sociales y el contacto tan cercano que tienen desde bien pequeños los chavales, genera muy probablemente esa alteración de la realidad, porque al final, si estás constantemente, yo creo, me das tu opinión, si estás constantemente reflejándote en la cámara mediante un filtro, luego es muy fácil que cuando te mires en el espejo digas, este no soy yo, el que soy yo, Claro. mi yo real es el que a mí me gusta, es el que a mí me agrada, que es el que veo yo en la pantalla del móvil. Jolín, qué curioso. Y ya que comentas esto, se me ocurre, ¿hay una edad mínima legal para someterse a medicina estética? Mira, yo solamente, en teoría, a menores de edad, con la autorización de los padres, si hay un complejo detrás, se les podría tratar. Yo siempre que tengo a un menor de edad en la consulta intento hacer mucha terapia psicológica porque pienso que en esas edades los niños están para hacer otras cosas, no para estar pensando en medicina estética, pero sí que se podrían tratar. Incluso, aunque sean mayores de edad, si son muy pequeños, si vienen buscando tratamientos innecesarios, también hay que saber frenarles porque piensa si tienes 20 años y ya te estás inyectando toda la cara, ¿qué va a pasar cuando tengas 40? Porque entiendo que a lo mejor en esos casos, del mismo modo que como comentamos al inicio, puede aplicarse a paliar el envejecimiento, a incrementar la belleza de una persona, también entiendo que puede haber gente muy joven que tenga ciertas deformaciones incluso y puedas ayudar a disimular, ¿no? Y darle mayor calidad de vida también a esa persona, a Sí, ese sí, chaval, a sí. esa chavala. Sí, sin duda. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, las ojeras muy marcadas, que se sienten que van por la vida con un cansancio eterno y vienen a la consulta, en 5 minutos les ponemos un poco de ácido hialurónico y luego se sienten mejor, están mejor, se desarrollan mejor en su vida profesional. Muchos tienen complejos que les hacen bromas, que les hacen bullying, no sé, por la nariz, por el mentón, y luego con ácido hialurónico podemos mejorarlo, pues es una herramienta maravillosa, pero que se tiene que utilizar con muchísima responsabilidad. Saber detectar realmente quién es el paciente que lo necesita y en quién lo está haciendo únicamente, quién lo está haciendo únicamente por vanidad. Genial. Y ¿se podría decir que la medicina estética es adictiva? En algunos pacientes sí, sin duda. En general no, en general la medicina estética no genera adicción. Sí es verdad que si tú te ves mejor, es complicado cuando se te vaya el efecto de la medicina, del tratamiento que te has hecho, es complicado que no quieras volver a verte mejor. Pero teniendo en cuenta la definición literal de lo que es una adicción, en general no. Pero sí es verdad que hay pacientes que cuando pasa un mes ya quieren estar pinchándose de nuevo, o a las 2 semanas, y creen que entre más se pinchen se van a ver mejor. Y pues es muy importante entender que la mejora que se puede obtener con la medicina estética es limitada. Tú puedes mejorar hasta cierto punto y a partir de ahí todo lo que te hagas de más será empeorar. Pero muchas personas no lo entienden y muchas personas les da placer el venir, el sentir los pinchazos, el sentir la inflamación. Todo el proceso que lleva a un post-tratamiento le genera placer y también es importante aprender a detectarlo. Suelen ser pacientes que vienen con caras muy hinchadas, que se han pinchado muchísimas jeringas, que tienen 25, 26 años y ya tienen la cara de alguien que tiene 40. Y pues en estos casos lo que tenemos que hacer es un proceso de rehabilitación, no solo de la parte estética, sino una rehabilitación mental y emocional acompañado por otros profesionales. Qué interesante. La verdad que es bastante curioso porque yo creo que todo acto que te genera una enorme satisfacción es susceptible de generar también adicción, sobre todo cuando es algo que con el tiempo pues va remitiendo. Me gustaría empezar a hacer cierre, porque creo que no quiero que se haga muy largo. Ya te lo comentaba, que no quería estirarme mucho. Llevamos casi tres cuartos de hora. Bueno, ya los llevamos.
Y me encantaría, ya te lo digo, y me encantaría que volvieses al perfil y que hiciésemos más directos hablando sobre medicina estética de una forma un poco más profunda en ciertos temas concretos, simplemente para, más que nada para que no se haga demasiado largo el directo, y que hablásemos incluso más adelante de mitos en la medicina estética, cómo ves la medicina estética dentro de X años. Para cerrar un poco, me gustaría que nos dieses consejos, unos consejos, sí, de forma general, para que aquella persona que se esté planteando acudir a un médico estético, exactamente qué debería estar pasando un poco por su cabeza, cómo debería planteárselo, hasta qué punto realmente, o sea, ¿cómo puede conseguir saber si realmente tiene una necesidad de acudir a un médico estético? Y en caso de que sí que perciba que tiene esa necesidad, que cuentes un poco también, por ejemplo, cómo podían acudir a ti, cuál sería el medio de hacerlo. Vale, bueno, primero es importante que las personas tengan el concepto de que la medicina estética ha evolucionado muchísimo, que ya no es la medicina estética de hace 20 años, que ahora tenemos productos muy seguros que en buenas manos dan resultados espectaculares, a diferencia de lo que muchos piensan, la medicina estética no tiene por qué notarse. El momento en el que tienen que acudir a un médico estético, pues depende del momento en que empiecen a notar en su cara algo que no les gusta. A mí no me gusta tampoco forzar la necesidad de ir a un médico estético y tampoco crear una necesidad nueva. Pienso que cada persona tiene que vivir su proceso de forma individual y en ese momento en el que detectan algo que tal vez no les puede gustar, deberían acudir al médico estético para ver de qué forma se puede mejorar y de qué forma se puede prevenir. Me ibas a interrumpir, perdona. Sí, alguien que, por ejemplo, está en Canarias y que Sí. tenga que hacer el viaje a posta a Barcelona para ir a verte, online, o sea, tú tendrías la capacidad de, mediante fotos, de que le dijeses cómo tiene que hacerse las fotos, poder detectar si realmente puedes hacer algo por esa persona o no. Sí, pero no me gusta hacerlo. Es súper importante la valoración presencial para ver al paciente cuando habla, cuando gesticula, sus expectativas. El lenguaje no verbal me da mucha información de lo que el paciente realmente necesita y prefiero no hacer valoraciones por fotos. Sí que de forma excepcional lo hacemos, pero para mí, a mí también me gusta de cierta forma seleccionar qué pacientes trato y qué pacientes no. Hay muchos pacientes que no podemos tratar. Son pacientes que tienen expectativas demasiado altas o pacientes que antes tienen que hacer otro tipo de terapia. Y eso solo lo puedes detectar en una visita presencial. Sin embargo, en algunas excepciones lo hacemos y generalmente por videollamada, no solo por fotos. Genial. Para rematar así un poco, me gustaría. Oh, es que esto, claro, esto ya puede hablarse. Mira, mira, voy a soltar. voy a soltar un poco. Cositas que podemos hablar en otro directo, que me parecen súper interesantes. Como puede ser, una de las cosas que también veo muy curiosas es la cantidad de dinero que se deja la gente en productos anti-envejecimiento que probablemente no sirvan para nada. Y que si ese dinero. Estoy hablando de cremas de cientos de euros, por ejemplo, lo invirtiesen realmente en lo que es efectivo, uno, tendrían probablemente más beneficios y creo que un tema como este, de hablar de qué productos suelen ser, o sea, suelen, en qué productos suele caer la gente, que están muy publicitados y demás. Que valdría más la pena evitar, que no sirven, dejar claro que no sirven para nada, como puede ser una crema que lleve ácido hialurónico. Mira, te lanzo esta pequeña y todo esto lo dejaremos para otro directo. Una crema que lleve ácido hialurónico, que te lo eches encima de la cara, ¿sirve de algo? Sí, mira, yo antes, tengo que confesar que antes no creía mucho en la cosmética y ahora he detectado unos productos que son maravillosos. Pienso que la cosmética sí sirve, es complementaria a la medicina estética, pero como bien dices, hay que saber elegir
cuáles son los productos adecuados para cada piel, para cada necesidad. Pues mira, esto, de esto nos hablarás en otro directo. Me parece Perfecto. también bastante, muy, muy interesante saber seleccionar. O sea, va a ser un poco rollo el coach nutricional, no en el supermercado, pero, pero con productos cosméticos. Me parece también muy interesante que la gente, porque entiendo que también ya no solo es el cuidado que puedas obtener, o sea, ya no solo es el tratamiento que puedas obtener mediante la medicina estética, sino luego el cuidado, el Claro. mantenimiento. Entonces, sí que me parece hiper interesante que hablemos en otro directo también del cuidado de la piel y de qué productos que hay comercializados realmente puedan ser efectivos o no. Y cuáles, pues obviamente hay que huir. Y también lo mismo con tratamientos. Tratamientos creo que también sería interesante hablar de tratamientos que se promocionen, de tratamientos médicos estéticos que se promocionen, que realmente pues tengan muy baja efectividad y que valdría la pena más pues otra alternativa que tú sepas que sea mucho, mucho mejor. Nada, me gustaría que nos volvieses a recordar dónde podemos encontrarte, Johnny. Bueno, yo trabajo en Barcelona y en Madrid. Mi clínica está en Barcelona, pero un par de veces al mes voy a Madrid. Y nada, aquí está mi cuenta de Instagram, que es Doctor Castellar. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir. Ahí también están los datos de contacto. Y nada, quería agradecerte muchísimo, Roberto, por esta invitación. Me lo he pasado muy bien. Espero que algún día aceptes alguna invitación mía para venir a mi cuenta a contarnos alguna de las maravillas que haces con la nutrición, con la alimentación antienvejecimiento, yo creo que es súper interesante y nada, de verdad que he estado muy a gusto, con un poco de molestia porque he estado sosteniendo todo el tiempo el teléfono, pero bueno, he estado muy bien contigo. Es mutuo, por supuesto. Te acepto la invitación. Como comentaba al principio del directo, estoy de profesor en un máster de medicina estética, donde las asignaturas son de nutrición y antienvejecimiento. Entonces, por supuesto, pues estaré encantado de poder aportar mi granito para que sepáis cuáles son aquellos nutrientes que tienen un impacto directo con el envejecimiento y con la belleza en sí. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada y muchísimas gracias por el esfuerzo de contribuir a que la gente pues tome mejores decisiones, pueda, si decide cuidarse, hacerlo de la mejor manera posible, porque vivimos en una sociedad actual en la que la gente pues presta mucha atención a su imagen, tiene un papel muy importante a día de hoy socialmente. Y el hecho de tener pues, recursos que te permitan tener un buen mantenimiento, verte bien, sentirte bien contigo mismo, pues obviamente es hiper importante. Así que millones de gracias, de verdad. A todos, muchas gracias también a todos los que habéis estado presentes en el directo. Ahora voy a dejar subido el vídeo, se va a quedar subido, así que lo podréis ver en diferido tranquilamente. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis. Por supuesto, acudid al doctor Castellar para que pueda pues, resolverosla y si necesitáis a un buen médico, os aseguro que estaréis en buenísimas manos. Así que, de verdad, cuidaros muchísimo todos, que tengáis una feliz semana, muy buen arranque y hasta muy pronto. Muy Nos vemos. bien. Un beso, Chao. buenas noches, chao, chao. Chao.